¡Ea, puñeta! Hace tiempo que ustedes no me veían. Buenos días, Corillo. Hace mucho tiempo que no hago un vlog. Esto cuenta como un vlog. Voy a estar hablando solamente, no va a ser un vlog dinámico, así que esto puede que sea aburrido para varias personas. Sorry, les prometo que próximamente empiezo con la programación regular de los vlogs dinámicos del reality show que yo tengo en mi mente. Pero hoy quiero comunicarme con ustedes porque tengo un montón de cosas que quiero comunicar y no he hecho porque hace como 2 semanas o más, hace como 3 semanas que yo no blogueo regularmente. Anyways, lo primero que quiero discutir es que mañana, hoy es viernes 4 de noviembre, ya en menos de una semana arranca mi gira a través de todos los teatros de Puerto Rico, la historia del mundo de Acuerdo 83. Estoy bien cagado, pero bien emocionado, pero voy a hablar de eso ya mismo. Mañana sábado 5 de noviembre, yo viajo a Nueva York porque voy a estar presentándome en Caroline's. Caroline's es un fucking club de comedia no reconocido a través del mundo entero, importantísimo. Louis C.K., los mejores comediantes, por lo menos de Norteamérica, se han presentado ahí. Esto está bien tecato, sorry. No sé si tenga tiempo para poner imágenes aquí, solo voy a enseñar aquí mismo. Diablo, qué tecato soy. Whatever. De esto, pichén. Es un club bien importante y es en Broadway. Así que técnicamente, el panita de ustedes, Chente, el boricua que ustedes conocen, ridículo, estúpido, anormal, va a estar presentándose en Broadway mañana sábado. Y la razón por la cual este evento se está llevando a cabo es un festival de comedia. Festival de comedia completamente en inglés, con la excepción de un espectáculo que se va a llevar a cabo mañana sábado a las 12 de la noche en Carolines. Esto no es un video promocional, pero voy a tirar el número por si hay alguien viendo en Nueva York o en New Jersey, en donde sea. Carolines en Broadway, para reservaciones o boletos pueden llamar al 212. En vez de 787, 212. 212-757-4100. Me tiran por redes sociales cualquier cosa. Anyways, ¿por qué esta oportunidad de repente se me está dando a mí? Que yo siento que yo no soy una persona hiper talentosa, pero sí creo que soy un trabajador. Hace como 5 meses yo me empeñé con entrevistar a Luis Jiménez. Luis Jiménez es un locutor puertorriqueño que trabaja en Nueva York hace un montón de años y tiene el mercado hispano en radio. O sea, el número uno hispano de radio en Nueva York, un tipo bien importante. Y yo sabía de su existencia porque hace muchos años su show de radio sonaba en Puerto Rico y era fan. Y me entusiasmé con entrevistarlo y me comuniqué con un tuitero que me ayudó un montón llamado Boricua Stallion. Gracias, Boricua Stallion, era el mejor. Y me comuniqué con él, viajé a Nueva York y entrevisté a Luis Jiménez. El podcast. El podcast me llevó a Nueva York a entrevistar a Luis Jiménez. Entrevistar a Luis Jiménez, esta es la película que yo me veo en mi mente, hizo que Luis Jiménez dijera, coño, me cayó bien este chamaco con quien estuve hablando 1 hora. Buscó algo mío en YouTube y dijo, verá, es funny. Y me contrató. Y mañana yo voy a estar haciendo un fucking show en Carolines. Entonces, todo esto es gracias al podcast. No sé si ahorita dije blog, puede que haya dicho blog. Realmente el podcast Mazacote. Yo lo entrevisté y hablamos por 1 hora. Que eso es otra cosa bien importante. O sea, hablar por 1 hora con alguien es una rareza en el 2016. O sea, estas cosas, y yo sé que suena como si yo fuese un viejo, pero realmente yo creo que no hablamos mucho. Entonces el podcast me obliga a mí a todas las semanas a tener una conversación de 1 hora que en cierta medida se ha convertido como una terapia. Y nada, quería mencionar eso, como que, o sea, hacer un proyecto, envolverte con un proyecto y ver ese proyecto crecer. Inclusive el podcast es un ejemplo perfecto porque hace 2 años y medio, yo creo que ya llevo más de 2 años y medio. Hace 135 semanas nadie hablaba de podcasts, por lo menos en Puerto Rico. Los podcasts eran como una cosa que, ¿what?
radio, internet, ¿a quién carajo le interesa eso? Y, o sea, no voy a decir que nadie me puso el pie, porque nadie te puede poner el pie si esto es un concepto tuyo que no requiere, no es una gran empresa que requiere una inversión bien hijeputa. O sea, esto es un invento que yo grabo con dos micrófonos, o sea, la inversión es mínima. So, fue un invento mío, pero muchas personas me dijeron comentarios como, ¿que tú vas a qué? ¿Tú vas a grabarte conversaciones de 1 hora? ¿A quién carajo le interesa eso? Gracias a Dios, a un cojón de gente le interesa. Ya, o sea, hay como cerca de 20.000 personas que escuchan el podcast. Hay más de 10.000 que lo ven en YouTube. So, definitivamente no estoy perdiendo el tiempo y, ¿sabes? Más allá de ser una plataforma que la gente consume, escuchándolo, viéndolo, es una plataforma que me ha brindado oportunidades reales. ¿Cómo voy a estar mañana en fucking Carolines? So, estoy bien, hijo de puta. Estoy bien emocionado. So, quería mencionar eso. Mañana, Carolines. Yo tenía el número aquí en la pantalla y lo perdí porque soy $100, bicho. Ok, el número es. Diablo, soy el peor, puñeta. Lo pongo abajo en la descripción. Pero Carolines es un sitio bien cabrón. Lo segundo que quiero discutir es que hay alguien nuevo en mi vida. Navi, ven acá. Perdonen, esto está bien desorganizado. Espero que estén disfrutando. Si no están disfrutando, sorry, pero es que esto es bien importante. Ay, venga, que es que ya está debajo de la mesa. Ya dije demasiada información y la cagué. ¡Spoiler! Ven acá, tío. Ok, perdón. Ya lo que es un backtrick. Ok. Miren esto, corillo. Ella no es una integrante nueva en mi familia porque esperamos encontrarle su dueño, pero esto fue una perrita que Vero encontró en la calle, en Guaynabo, ¿verdad? ¿No te gusta la cámara? Navi es una perra que Vero encontró en Guaynabo, en la calle. Ella estaba guiando, la voy a sacar porque pesa. Una perra grande y creo que tiene, la llevamos al veterinario porque estaba medio machucada del oído y un poquito sucia y la veterinaria nos dijo que tiene más de 4 años. Pero anyways, les voy a contar la historia. No puedo creer que estoy bien fuera de forma, puñeta. Y eso puede que sea el estrés también, que no estoy durmiendo bien de lo cagado que estoy por la gira. Anyways, pero estaba yendo por Guaynabo, eran como las 9 de la noche y de repente hay un perro, no había nadie en la carretera, hay un perro en el medio de la carretera. Y Vero frena, obviamente, porque es un ser humano. Y un ser humano pensante y con conciencia no va a atropellar a un fucking perro. La persona que haga eso merece que se lo claven con una sombrilla, abran la sombrilla dentro del culo de él. También que íbamos. Y ella frena y toca bocina. Y el perro, súper counter, ¿sabes? Súper en contra de lo que uno típicamente ve que los perros hacen. El perro se mete debajo del carro. Que eso da un poquito de miedo. Como que, espérate, hay un perro aquí abajo. Pero, obviamente, pone el carro en park, en el medio de la calle, abre la puerta y el perro se mete dentro del carro. Y no quiere salir. O sea, tiene como miedo, una situación bien crazy también. Hay algo ahí de. Yo y Vero, o sea, no somos personas que vamos a la iglesia regularmente, pero yo creo que somos un poquito espirituales. Y Vero tenía un compromiso y ella iba temprano para ese compromiso y decidió dar una vuelta adicional. Y ahí fue que sucedió eso, que es como que, diablo, espérate, ¿por qué pasó esto? Fue un poquito friki. El perro no se quería bajar y ella fue al compromiso, dejó la puerta abierta y el perro no se bajaba y no se bajaba. Y trató de pescarlo del carro y no se bajaba. So, me llamó, me dijo, mira, esto está pasando. Y yo, tráete el jodido perro a casa, vamos a ver, porque él tenía un collar, no tenía chapita, pero tenía un collar bien jodido. Creo que, anyways. No tenía número. Llegamos aquí, abrimos el collar y descubrimos que en efecto sí tiene un número dentro del collar, como envuelto con tape para proteger lluvia. Llamamos y nah, está desconectado el celular. Hice varios Snapchats, nadie sabe de dónde el perro, o sea, estamos todavía, me encantaría que apareciera su dueño o su dueña.
La llamamos al veterinario, whatever, pero no sabemos ni el nombre de la perra. Le pusimos Novi porque es noviembre y qué sé yo. So, queremos mucho esa perra y no sabemos nada. So, ya cubrimos ese tema súper importante en mi vida. Mi gira, la historia del mundo de Acuerdo 80 y Drach, la razón primordial por la cual yo no he estado subiendo contenido regularmente a YouTube es la gira. Y yo sé que estos videos son bien divertidos, pero realmente consumen un montón de tiempo. Esto obviamente no, porque yo estoy hablando, estoy usando la fucking webcam de la computadora y voy a subir esto tal cual. Pero hacer un vlog requiere mucho tiempo, hay que buscar música, hay que editar. Es como, a veces yo uso la GoPro y la otra cámara. Requiere horas diarias. Y la gira requiere toda mi atención, todo el tiempo. O sea, desde la primera etapa, o sea, que fue conceptualizar y escribir. Sea, aquí hay tres libretos. El show va a tener tres sketches. So, va a ser mucho más dinámico que el año pasado. Yo hice un show de stand-up yo solo haciendo un monólogo por hora y media. En esta ocasión, nos vamos a ir en un viaje bien intenso y escribí tres libretos. Y ha sido una experiencia bien enriquecedora porque yo juego el papel no solamente de guionista, sino de director. Y yo había dirigido y yo había escrito sketches antes, pero no nada como de este tamaño, como que, wow, espérate, esto es una obra bien importante y requiere toda mi atención. Y me disculpo de verdad, a mí me encanta hacer vlogs. Yo estoy en el viaje, que este es mi reality show. Voy a volver a hacer vlogs. Todos los días me escriben, mira, ¿con vlog cuándo? Y me da un poquito de vergüenza como que decirle, es que, o sea, sé que quizá es difícil decir, pero ¿cuánto tiempo te costó? ¿Qué tú estás haciendo? Hay muchas cosas desde revisar el libreto constantemente, los ensayos, participar de una obra y dirigirla. Es un culo porque tú estás ahí, okay, así tirando tus líneas, estás en escena, pero tú no estás viendo la obra. Gracias a Dios que mi regidor Wendell Agosto me está ayudando. Y gracias a Dios, tengo que mencionar algo bien importante. Tengo un elenco, tengo un Dream Team increíble. Porque yo no soy, o sea, yo no soy un súper escritor, pero mi elenco ha convertido esta mierda en algo tan cabrón. O sea, va a estar bien, hijo de puta. Pero, o sea, hay muchas patas para que esta producción se lleve a cabo, desde comunicarte con producción porque necesita una motora, o hay un issue de presupuesto, o hay algo creativo que no te convence, o hay que estar bien pendiente tienes que aprenderte las líneas. Aquí hay 36 páginas. Y yo estoy hay una escena que yo no estoy, pero es como de 3 páginas. So, va a ser complicado mi stand-up también, hay que escribirlo. Ha sido un mes bastante estresante. Estoy loco por empezar, aunque estoy cagado, estoy loco por empezar. Ese cagazón, por lo menos del principio de, ah, wow, esto se va a vender, ya pasó ya. San Juan está vendido las dos funciones. Mayagüez está casi vendido. So, estoy bien emocionado y bien cagado y no hay nada que se compare o sea, yo, no hay ningún proyecto más. Se siente como esto, se siente como yo pararme, yo siento que yo dentro de una semana, yo me voy a parar en un escenario y me voy a ennuar. Como que esto es lo que hay, ¿sabes? Aunque estos son libretos ficticios, los sketches, porque mi stand-up es bastante autobiográfico y yo voy a hablar de mí, pero los libretos son situaciones, ¿sabes? Vamos a hablar de los cavernícolas. Vamos a hablar de los taínos. Voy a hablar de otra cosa que no les quiero decir porque puede que sea controversial. Aunque son momentos ficticios, o sea, el texto sale de mí. So, hay cosas. O sea, así es como yo pienso. Y ha sido una aventura bien cabrona. Y estoy bien pompeado por eso. Estoy loco por enseñarlo. Si quieren ir, todavía quedan de taquillas para Humacao, Manatí y Ponce. Y estoy loco porque empiece, estoy cagado, estoy emocionado.
Tenemos una perra nueva bien chula. Marina está celosa. Marina está celosa, pero la queremos más todavía. Ella es número uno para mí, en mi corazón. Ella es número uno. So, ya terminé este vlog. Sorry por hablar tanta mierda. Los quiero. Espero que no estén encojonados conmigo. Voy a tratar de vloguear en Nueva York. Y nada. Nos vemos por ahí. Nos vemos en las funciones. ¡Querille! Hasta aquí ya en Ticket Pop. Bien importante. Suave.